Buenas, queridos amigos de YouTube. Yo soy Carlos Latorre, y bueno, todos me conocen, pero me han visto en los videos de Dimotron, en muchas parodias, muchos trailers, videos que hemos subido. Y bueno, quise hacer este video porque muchos, incluyendo Marco y los muchachos, se estarán preguntando, pues, qué sucedió estos 2 años conmigo, pues. Y ustedes también se estarán preguntando, pues, qué pasó, por qué hicimos el video de mi muerte, por qué ahora estoy aquí de nuevo en Caracas grabando. Y bueno, al hacer este video, pues, seleccionamos una serie de preguntas que tal vez todos ustedes tienen en su mente y desean que sean respondidas. Y la primera pregunta es... Lo cierto es que, bueno, como muchos sabrán y muchos no, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocido como los mormones. Y bueno, como miembro de la iglesia, decidí irme a... fui como misionero, pues. Fui a lo que llamamos una misión de tiempo completo, una misión de servicio de 2 años. O sea que durante 2 años fui a otro lugar, lejos de mi hogar, a enseñar sobre mis creencias a otras personas. ¿Dónde estuve? La iglesia divide los países en misiones. Así que aquí en Venezuela existen 4 misiones. Y a la misión a la que yo fui es llamada la Misión Venezuela Maracaibo, que comprende los estados de Zulia, estado Trujillo, Mérida y Táchira. Así que durante 2 años estuve viajando de estado en estado en esos lugares, en esos 4 estados que mencioné, pues compartiendo con las demás personas sobre mis creencias. Y la segunda pregunta es... Tocando puertica en puertica. Como miembro de la iglesia, pues, como mormón, he recibido muchas bendiciones y he sido muy afortunado, pues. Y bajo el trato obligatorio de asistir y entregar 2 años de mi vida para tener mi propio planeta. Cabe destacar. Mi planeta, de paso. Aparte del planeta, la iba a explicar después. Sí, aparte de la corporación que iba a dominar el mundo y controlar la mente de las personas, como Pinky dice, no, ok. Pues, como miembro de la iglesia, decidimos, los jóvenes, entre 18 y 25 años, ir y compartir nuestras creencias y las cosas que nos han ayudado a nosotros con las demás personas. O en otras palabras, hacer proselitismo religioso para ayudar a las personas a cambiar su vida, a que puedan saber, pues, sobre Jesucristo, sobre Dios, y puedan tener una mejor calidad de vida, pues, puedan acercarse más a Dios. Fue por eso que me fui. La tercera pregunta es... Pues es una muy buena pregunta, porque en 2 años como misionero se hacen muchas cosas, miles de cosas. Prediqué el evangelio, compartí con muchas personas de otras nacionalidades y otras culturas, otras religiones. Ayudé a los demás, hice servicio, pude ayudar a las demás personas, no solo compartiendo el evangelio, sino enseñando con mi ejemplo y a través del servicio. Y la siguiente pregunta es... Bueno, creo que no se pueden contar, no se pueden contar en unos pocos minutos, pues, todas las cosas que uno aprende como misionero, todas las cosas que uno hace, las cosas que uno vive. Definitivamente es una experiencia asombrosa e increíble, pues. Pude superar muchos de mis desafíos, pude aprender mucho sobre cómo ayudar a otras personas, cómo superarme a mí mismo. Cómo ser más alta de lo que ya soy. Espiritualmente. Aprendí mucho más sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre las escrituras, la Biblia, sobre teología. Pero pienso que lo más importante y lo más valioso de esa experiencia fue ayudar a otras personas, ¿no? El poder vivir y experimentar el cambio del corazón de personas que debían cambiar su vida para mejorarla, ¿no? Viví muchas experiencias especiales, pues. Experiencias buenas, experiencias a veces un poco difíciles, un poco desagradables. Pero siempre que hable con cualquier joven, cualquier persona que sea mormona, que haya ido a una misión, que haya servido una misión de tiempo completo, todos ustedes deben tener un amigo que es mormón, estoy seguro. Y le pregunten si ha ido a una misión. El amigo mormón. Y le pregunte si ha ido a una misión, y estoy seguro que les dirá que fueron los 2 mejores años de su vida. Definitivamente.
hasta ahora, seguramente en el futuro habrán experiencias mejores, pues si, cuando me case, cuando tenga una familia, cuando tenga hijos, habrán experiencias que sean igual de especiales. Pero sin ninguna duda, la mejor experiencia que pude vivir estos años fue el de ayudar a otras personas y ver cómo podían cambiar. Vi cómo muchas personas cambiaban, para bien, y eso fue lo más importante. Pues, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, pues sabemos pues, que la misión se hace una sola vez. Solo podemos hacer una misión como esta, una sola oportunidad, pues no se nos da chance para hacerlo dos veces. Hay otros tipos de misiones que podemos hacer después y servir a los demás de otras maneras. Pero pienso que aproveché bien el tiempo y estoy contento de que solo sea una vez. Porque si no, creo que no le tomaríamos tanta importancia, no le daríamos el valor como se debe, pues. Valoramos algo mucho más cuando sabemos que solo se puede hacer una vez y no hay oportunidad de rehacerlo si lo hemos hecho mal. Sin duda alguna, pues sí lo volvería a hacer si se pudiera, sí. Pero bueno, estoy aquí, toca seguir trabajando, estudiando, aprendiendo, siguiendo haciendo los videos para divertirlos a ustedes. Me pidieron que hablara sobre algunas anécdotas o experiencias interesantes que me hubieran pasado, pues. Creo que las voy a relatar como en orden, ¿no? Creo que primero voy a contar la experiencia más graciosa que me pasó. Fue una vez, estaba yo con mi compañero, los misioneros mormones, siempre están con un compañero enseñando el evangelio y tocando puertas, y fuimos a uno de los páramos de Mérida, un sector llamado El Valle, muy alto. Mérida es una ciudad que está a varios miles de metros de altura, y ese lugar era mucho más alto, así que ahí faltaba el aire y uno respiraba con dificultad. Y teníamos como media hora caminando en subida, y nos encontramos un sector que tenía muchas haciendas, y granjas, y sembradíos, pero inmenso. Y nos encontramos con una de esas haciendas, tenía sus portones abiertos de par en par, y había dos Rottweiler parados en la puerta. Y mi compañero y yo los vemos como de a 100 metros, y decimos, creo que no es tan importante subir. Y dijimos, no, pero a mí hay un alma que no quiere escuchar, pero esos dos Rottweiler, solo míralos. Y decidimos subir y tratar de pasar por detrás de un carro para que los Rottweiler no nos vieran. Pero uno de los Rottweiler empezó a ladrar cuando estábamos pasando por el carro, y el otro empezó a perseguir a este para ver por qué ladraba. Y yo le digo a mi compañero, no lo vea, los ojos, no lo vea, no lo vea, que no lo vea, pero ¿por qué? Que no lo vea, cállate. Y empezamos a correr como unos locos y nos tuvimos que meter por un camino que es como parecía, era un camino que no estaba hecho, pues, como nadie había transitado por ahí, pues era puro monte y culebra y árboles y matas, y nos metimos por ahí y fue que perdimos a los perros y logramos llegar a nuestro destino. No sé cómo pudimos correr en subida y estando tan cansado, pero bueno, esa creo que fue la experiencia más graciosa que me pasó con los perros. Lo gracioso fue que cuando veníamos de regreso decidimos bajar por el otro extremo de la montaña y íbamos a caer a lo que formaba parte del terreno de un hotel turístico, una posada que es muy famosa en Mérida. Entonces bajando creímos que por ahí no iban a perseguir los perros, pues. La cosa era que al salir del hotel teníamos que explicar a los de seguridad cómo íbamos a salir por la puerta si nunca habíamos entrado por esa puerta del hotel. Entonces bueno, pensábamos en decirle que estábamos en la hacienda de Johan Santana, porque el beisbolista tiene una hacienda en ese páramo. Y dijo, bueno, bajamos y le decimos que estábamos en la hacienda de Johan Santana, que somos sus asistentes, qué sé yo. Y cuando estábamos bajando, había una montaña que, como era diciembre, los perros del páramo de Mérida suben a esa montaña para que no les molesten pues los ruidos de los juegos pirotécnicos. Saben que los perros tienen un oído muy sensible. Y habían como 10 o 15 perros en esa montaña. Y bajando, uno de esos perros nos ve, pero como a 500 metros. No sé cómo. Y yo le digo a mi compañero, ¿qué es eso? ¿Un oso? Eso es un perro, no lo vea. ¡Corre! ¡Corre! Y cuando estábamos bajando, llegamos a una montaña más pequeña y habían como 15 perros esperándonos. Y parecía que estaban como una emboscada y los perros se empezaron a lanzar y algunos se cayeron y se lastimaron y nosotros corriendo en bajada y nos metimos por un monte. Y bueno, al final salimos al hotel, al terreno de la posada, y le explicamos a la seguridad que estábamos en la hacienda y todo se lo ve. Ahora, la experiencia más, no cómica, sino que es una de las experiencias más asombrosas, ¿no? Más especiales que me sucedió. Estaba yo comenzando mi misión, tenía como 3 meses.
y llegó un misionero que venía como a supervisar el área donde yo estaba, pues a supervisar nuestro trabajo. Y él tenía como un año y me dice la torre, en mi misión nunca he pasado hambre, nunca ha habido un día en que yo deje de desayunar, almorzar y cenar. Y le digo, bueno, mi querido amigo el de Joyo, hoy no va a desayunar, por eso va a ser su primera vez, pues porque en el apartamento aquí no tenemos nada para comer. Me decía, no, bueno, ya veremos cómo comemos, pero yo te voy a ver qué vamos a desayunar. Vistas y nos vestimos y comenzamos nuestro estudio respectivo de las 8, empezamos a leer la escritura. Y nosotros vivíamos en un lugar que era un anexo. Teníamos una casa exactamente al lado de la nuestra y las ventanas estaban juntas. Y escuchamos que de repente nos tocan la ventana y nadie nunca toca esa ventana. Pues ¿quién abre una ventana para tocar la ventana del vecino a preguntarle qué? Y nosotros abrimos, buena, y estaba un señor que evidentemente nunca habíamos visto. Muchachos, ¿tienen hambre? Y nosotros, bueno, sí. Y a los pocos segundos saca un plato que tenía dos sándwiches, que tenían lechuga, jamón, queso, todas las verduras que se puedan imaginar. Y le dice, ya va, y nos saca dos refrescos de naranja, de bombita. Y con eso desayunamos, pues. Y me quedé impresionado porque, bueno, fue Dios que nos venía, pues. Le dije, el de Joyo tenía razón, nunca va a pasar hambre. Y así fue lo que pudimos comer ese día. Y por último, bueno, la experiencia que más me asustó. Esta fue, sí me dio risa, pero a diferencia de los perros, cuando viví esta experiencia sí me asustó de verdad. Porque cuando yo estuve en Mérida, nuevamente en Mérida, esta fue en Mérida al igual que la anterior, ahí me tocaba proselitar en la parte alta de Mérida, el sector de la mitad alta de la ciudad de Mérida. Entonces yo tenía asignado visitar los pueblos de Tabay y San Rafael y los pueblos altos, pues los pueblos del páramo. Y había un pueblo que quedaba a una hora de Mérida que se llama San Rafael de Tabay. Pero desde San Rafael o desde Tabay había otro pueblo que se llamaba Mucunután que quedaba a una hora de ese pueblo subiendo, o media hora. Será como una hora y media en carro, que yo creo que no sé. O sea, habrán sido como 7 o 8 horas a pie, caminando, un paso normal caminando para llegar a ese lugar. Y nosotros decidimos irnos a buscar la casa de una persona que nos había llamado y nos dijo que quería escucharnos. Y fuimos. Y cuando llegamos al sector Mucunután, encontramos un montón de posadas y casas que parecían que estaban inhabitadas. Pues el autobús nos dejó, nos bajamos y siguió. Y más nadie se bajó ahí. Nosotros como que, ya ahí, ¿quién más viene para este lugar? Nadie. Y estaba un señor sentado en una esquina con una gorrita. Y nosotros, señor, por aquí tiene un teléfono público para hacer llamadas porque no teníamos celular. Y me dice, no, muchacho. El teléfono más cercano está en el pueblo, a 45 minutos de aquí en carro. Y nosotros como que, ¿qué le pasa a este señor? Señor, y no sé, ¿cómo hace uno para regresarse? ¿Cuáles son los autobuses que se devuelven al pueblo? Y eso entonces se montaron, ese es el último que pasa. Ya a esta hora, ahorita son las 7, ya a esta hora no se regresan más buses. Y nosotros, ¿y cómo hacemos? Bueno, caminen para ver, yo de aquí al pueblo me echo 15 minutos, ustedes una hora y media. Y nosotros, bueno, este viejito, que se droga para caminar en 15 minutos, y nosotros una hora y media. Y nosotros empezamos a caminar y encontramos una bodega donde nos prestaron un teléfono. Y pudimos llamar a la persona que íbamos a visitar, bueno, la visitamos, le enseñamos y empezó a llover y salimos de la casa y dijimos, bueno, ahora nos teníamos que regresar a Mérida, que estamos a una hora y media de Mérida. Y empezamos a caminar y mi compañero me decía, la torre, si caminamos vamos a llegar mañana al amanecer. Y yo, ah, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a caminar a ver qué sale. Y llegamos a la carretera después de como una hora caminando. Y bueno, empezamos a bajar la carretera y no encontramos ni bodega, ni camioneta. Los autobuses que pasaban no estaban trabajando y no nos llevaban. No había teléfonos públicos. Y eran como las 8:40 de la noche. Ya a esa hora y había montaña de este lado y montaña de este lado. Eso era solo. Parecía que estábamos en una película de terror. Y yo le digo a mi compañero, bueno, vamos a caminar. Y empezamos a caminar y a caminar. Y tratábamos de pedir cola y parar taxi y nada. Y yo estaba asustado, pues yo decía, o nos secuestran, o nos matan, o vienen unos extraterrestres y nos llevan, pero no sé.
dudaba que pudiéramos llegar vivos después de caminar tantas horas hasta Mérida al siguiente día, pues, en una carretera tan oscura. Pero cuando teníamos como una hora y media caminando, estábamos sumamente cansados. Pasa un taxi y nos dice, ¿para dónde va usted? Y yo, no, para Mérida. Bueno, yo lo llevo para Mérida. Y nos llevó, pues al final logramos llegar a salvo a Mérida. Le pegamos al taxi los pocos 200 bolívares que teníamos en los bolsillos y pudimos superar esa experiencia. Recuerdo que fue la vez que más me asusté, pues. Creí que no iba a regresar a Mérida. Pero bueno, eso es todo. Bueno, una experiencia corta y cómica, fue bueno. Que esta fue muy interesante. Pero cuando llegué a la misión, yo tuve un compañero que me enseñó por alguna razón a desarmar cerraduras de baño y de cuarto, pues. Le decía, oye, pero qué utilidad tiene en mi vida aprender a desarmar cerraduras, pues. Y bueno, no sé, me enseñó. Y cuando pasa como un mes, yo visito otra una casa y entro al baño y la cerradura del baño se dañó, pues el cilindro se soltó. Se soltó del pestillo, o sea que uno daba vueltas y la cerradura no se abría, pues. No había manera de arreglarla, sino rompiéndola. Y la puerta era de una manera muy resistente, pues la puerta no la iba a romper. Y la cerradura, bueno, también era súper fuerte. Y yo hablo con los muchachos que estaban afuera y les digo, hey, pero la llave, no tienen la llave. Y metían la llave y la puerta no servía, pues el cilindro se había soltado. No había forma de abrir esa puerta. Yo les decía, pero busquen, rompan esa puerta. No, esa puerta es muy dura, la vamos a romper. Y yo les digo, bueno, vayan a buscar algo que puedan sacarme de aquí. Y mientras ellos están allá, yo empiezo a buscar por el baño, a ver qué cuesta, no sé, yo decía, saco la mano y le empiezo a dar con la mano a la puerta. Y había una ventana como a 2.20 metros, 2.5 metros de altura. Y yo cabía por ahí, pues yo decía, puedo meter por esa ventana y caer a la casa del vecino. Pero bueno, desarmé el lapicero, porque hace falta un lapicero para desarmar la cerradura. Y con la punta, con la mina del lapicero, desarmé la cerradura. Y la saqué, y cuando salgo, los muchachos me dicen, mira la torre, ¿cómo saliste? No, con este lapicero desarmé la cerradura. Y todos se echaron a reír, pues, y como todo un MacGyver, salí de ese pez. Bueno, señores, damas y caballeros, gracias por haber visto este video. Gracias por haber visto este video. Sobre mis anécdotas y cómo fue mi experiencia en la misión y a ver qué pienso hacer ahora. Los invito de verdad a que si quieren conocer más acerca de la iglesia, acerca de qué son los mormones, qué hacen misioneros, no empiecen a buscar en internet cosas sobre qué son los mormones, quiénes son los mormones, porque van a encontrar muchos mitos y cosas que son falsas, pues. Les recomiendo de verdad que hagan 5 cosas. La primera que les invito es que vean una película que se encuentra en YouTube gratis que se llama Conozca a los mormones, que salió hace como un año, para que la gente sepa qué hacemos nosotros, pues. La película está gratis, pueden verla en YouTube y dura como una hora y es muy buena. Lo segundo que tienen que hacer es suscribirse al canal de Dismo Tron aquí abajo. Lo tercero que tienen que hacer es compartir el video con sus amigos. Lo cuarto que tienen que hacer es participar en la iniciativa que vamos a hacer esta la siguiente semana, que es sobre Dismo Tron respondiendo preguntas. El día de hoy vamos a publicar en el canal, en la página de Facebook de Dismo Tron, una imagen y todos deben comentar ahí las preguntas que quieren que nosotros respondamos en un video sobre cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, qué hacemos normalmente, qué estudiamos, a qué nos dedicamos. Pueden hacer eso y en el próximo video que subamos vamos a responder todas sus preguntas. Y lo quinto que tienen que hacer es asegurarse de que ya se hayan suscrito otra vez. Chao, nos vemos. Y visiten el Instagram. Sí. Vale.